Radio Educación presenta. Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña esta tarde el doctor Julio Glockner para charlar acerca de su libro titulado Vida de María Sabina, la savia de los hongos. En nuestro reportaje haremos un balance de las elecciones estatales en el 2022 y las perspectivas de los comicios estatales en 2023. Hoy Jorge Meléndez reflexiona acerca del libro de Nacho Lozano que lleva por título Queremos Mota. En el ámbito internacional hablaremos de la guerra desatada en Ucrania durante el 2022. Disfrute de la música en estas fechas de descanso y convivencia familiar. Hoy viernes 23 de diciembre, a 8 días de que finalice el 2022, le saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le doy la más cordial de las bienvenidas. Lo invito a que nos acompañe los próximos 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512332915 o llame al 5541551060. Nos interesa su opinión. Está lista la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Buenas tardes, estamos en el programa que usted ya sabe y vamos a hablar hoy con el doctor, maestro y erudito Julio Glockner acerca del libro Vida de María Sabina, La savia de los hongos, que es una serie de conversaciones y de textos de Álvaro Estrada, pero el maestro Glockner hace la introducción. Y en la introducción, mi querido Julio, tú dices que, por ejemplo, los hongos son muy viejos, hasta Juan Ruiz de Alarcón ya hablaba de este tipo de cuestiones. Y en la página 14 dices, alucinar viene del latín, que significa divagar mentalmente o hablar sin sentido. Pero luego dices, alucinar remite a equivocación, engaño, desvío de la razón, que a su vez deriva de un término griego que significa no ser dueño de sí. Y más adelante hablas de los seres espirituales que revelan su existencia en las imágenes mentales. Es una realidad primordial e irreductible de carácter sagrado. Y María Sabina era conocida porque todos iban a verla, a que les diera los hongos, porque no se pueden tomar tan fácilmente, sino que a mí me han dicho, lo tienen a uno que guiar en el camino. Y entonces María Sabina hacía eso. Y bueno, después Carlos Castaneda escribió sobre esas cosas, Hoffman, en fin. ¿Qué importancia tiene este libro, Vida de María Sabina, La savia de los hongos, de Álvaro Estrada y tuyo, mi querido Julio Glockner? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Mira, es un libro realmente importante porque le da al lector la oportunidad de asomarse a la cosmovisión del mundo mazateco, del pueblo mazateco. Así es. Digamos, a la cosmovisión de los pueblos indígenas en general que utilizan plantas psicoactivas, porque, digamos, hay muchas semejanzas entre estos principios activos, entre la mezcalina que está contenida en el peyote y que utilizan tarahumaras, huicholes, coras, tepehuanos, y la psilocibina y la psilocina que contienen los hongos, que utilizan no solamente los mazatecos, sino también nahuas, zapotecos, mixtecos, mijes, o sea, son una buena cantidad de pueblos originarios que han recurrido milenariamente, Jorge, a estas sustancias. En los indios en México, los tomos de Fernando Benítez, viene algunas descripciones de esto que tú señalas correctamente. Así es, sí, tiene un tomo dedicado a los huicholes, muy, muy interesante. Bueno, entonces, este libro es interesante primero por esto, porque te acerca, te permite asomarte, digamos así, a la cosmovisión del pueblo mazateco.
y a la ritualidad con la que se emplean estos hongos, que son considerados como sagrados. Por eso es que no hay que utilizar, me parece, y por fortuna ha ido ganando terreno, el neologismo de enteógeno, porque acercarse a intentar comprender lo que sucede en estos trances de éxtasis que se tienen cuando se consumen los hongos, y si se utiliza el concepto de alucinación, no vas a entender nada. Ya. Porque es un concepto que te lleva a un todas estas cualidades que acabas de describir, ¿no? Fantasía, errores, estar fuera de sí. Tiene psicológicamente esta connotación, sí, el concepto de alucinógeno o alucinación. En cambio, el concepto de enteógeno, que se propuso ya desde hace unos 40 años para sustituir al concepto de alucinógeno, apunta con mucha precisión a las características de carácter sagrado que tiene la ritualidad de estos pueblos, la ritualidad de los mazatecos. Enteógeno quiere decir generar lo sagrado dentro de sí. A ver, quiero hacer... A mí no me haría entonces, porque yo tengo puros infiernos, no tengo cosa sagrada, entonces no le entraría, pero es una broma. Sigue adelante, por favor. Sí, claro, en la sociedad occidental hemos desacralizado ya el mundo, pero esto no ocurre en las sociedades tradicionales, ¿no? Uh-huh. Mira, hay un mito muy interesante en la mitología mazateca, que habla de Jesucristo caminando en las montañas de la Sierra Mazateca, y las gotas de sangre que escurren de su frente y que caen al piso, en esos puntos precisos brotan los hongos. O bien va caminando y escupe, y de sus gotas de saliva brotan los hongos. Entonces, digamos, sea cual sea sangre o saliva, se trata de un líquido que desciende del cielo y que cae en la tierra. Es decir, es una metáfora de la lluvia. O de la fuerza de Dios, como dicen los tiemperos de los volcanes, que también utilizan estos hongos. Ajá. Ritualmente. Entonces, es muy interesante, Jorge, porque estas gotas de, ya sea saliva, sangre o lluvia, penetran en la tierra, digamos, activan un proceso genésico que permite que los hongos broten. Entonces, cuando los sabios mazatecos recogen estos hongos, los ingieren, mezclándolos con su propia saliva, entran en un estado, primero, eso es un estado de comunión, es un estado en el que la persona que los está comiendo está siendo sacralizada, porque se trata de un objeto que proviene de un ser sagrado, de Cristo, ni más ni menos, ¿no? Este estado de consagración le permite entonces penetrar en un estado visionario en donde puede mirar las enfermedades de sus pacientes, o puede adivinar dónde está un animal perdido, o puede conocer cuál es la circunstancia en la que se encuentra un pariente que está en Estados Unidos, ya, o trabajando en alguna gran ciudad, en fin. Es decir, el sabio adquiere entonces facultades curativas y adivinatorias mediante este éxtasis, mediante este trance extático provocado por estos seres sagrados. Por eso María Sabina los llama los niños santos. Los niños santos. Entonces, la ritualidad te aproxima, digamos, a un ciclo cósmico o meteorológico, en donde está implicada la lluvia, la fertilidad de la tierra, el regreso siempre del verano lluvioso en la Sierra Mazateca, en el que renacen los hongos, y el estado de comunión que establecen los chamanes con estas sustancias. Oye, mi querido Julio, pues había mucha gente que iba a visitar a María Sabina. Sí. Sin embargo, era, si no, digamos, encarcelada, era más bien puesta como algo infernal. Y sin embargo, después de María Sabina, yo no he oído quién es un ritualista o una ritualista seguidora de sus enseñanzas. Lo primero, bueno, a mí me parece absurdo, por lo que ya hablamos del señor Fernando Benítez, que conoció y que escribió sobre eso, y que la autoridad intenta prohibir toda cosa que se salga de sus parámetros, de sus círculos, de sus encierros. Pero lo segundo, ¿por qué tú, que sabes de estas cosas, no hay un sucesor o sucesora de María Sabina? No, bueno, sí lo hay, Jorge. Yo conocí hace unos años a su nieto, Filogonio, don Filogonio, que hace un trabajo semejante, y en la Sierra Mazateca hay una buena cantidad de sabios y chamanes que trabajan con toda seriedad
en actos de sanación o de adivinación. Pero desde luego también a partir del boom que se inició con la publicación de tanto del libro de Fernando Benítez como de los estudios de, como el artículo que publicó Gordon Wasson en la revista Life, se le dio una difusión mundial. La revista Life tenía un tiraje de cientos de miles de ejemplares, si no es que millones de ejemplares alrededor del mundo, ¿no? Entonces se publicó tanto en inglés como en español, y aunque se trató de ocultar, digamos, el sitio donde Wasson había llevado a cabo sus experiencias, cambiando el nombre de la sierra, el nombre de María Sabina, etcétera, de cualquier manera, en pocos meses se descubrió este lugar y fue una meca del movimiento hippie, sin duda. Pero, digamos, esto que mencionas de demonizar el trabajo de María Sabina, pues se debe solamente a prejuicios de carácter religioso o a la ignorancia de los efectos que se tienen con estas sustancias, que de ninguna manera, o sea, fueron tratados desde luego como demoníacas durante el periodo virreinal, ¿no? Cuando uh-huh. Tanto Sahagún como Motolinía, como Hernando Ruiz de Alarcón, Jacinto de la Serna, en fin, es una buena cantidad de frailes y clérigos que claro, entendieron. Defendían como otra religiosidad, ¿no? Sí, exacto. Pero fíjate que Fernando Benítez tuvo una experiencia muy mala. Él lo relata en su libro Los Hongos Alucinantes. Tuvo una experiencia muy desagradable porque fue muy insolente durante el ritual. Lo llevó su amigo Carlos Inchaustegui con la esposa de Carlos Inchaustegui, que era quien fundó el primer centro coordinador del Instituto Nacional Indigenista en México. El primer centro coordinador se fundó ahí en la Sierra Mazateca. Y Fernando Benítez conocía a Inchaustegui y fueron juntos a una ceremonia por recomendación de Gordon Wasson, fíjate, que casualmente lo conoció en la casa de Carlos Inchaustegui. Y entonces Benítez tiene, digamos, la honestidad de dar cuenta de esa experiencia tan terrible, porque llegó un momento en que María Sabina lo tuvo que sacar de la cabaña por recomendación de Inchaustegui. Fue una experiencia muy desagradable la que tuvo. Yo creo que por eso después decía, lo repitió en varias ocasiones, que los indios de México lo habían enseñado a ser humilde. Ya, pues es interesante que sí. A este señor diga que los indios... Oye, Julio, pero a mí me han dicho... Yo no pude ir con María Sabina, que lo mejor para tomar hongos es que alguien te guíe en el viaje, y eso hacía María Sabina. ¿Es esto cierto? Sí, mira, digamos, depende de la intención con la que los comas. Sí. Si tú tienes un problema de salud o una consulta que hacerle a un chamán, estarás entonces en un contexto ritual, y sí es conveniente que haya una guía. O sea, no solamente es conveniente, hay por fuerza una guía. El chamán se hace cargo de responder a tus preguntas y de conducirte de buena manera durante el trance. Pero lo que ocurrió, digamos, durante el movimiento hippie a partir de los años 60 fue que se consumía no solamente en un contexto ritual, sino también, digamos, con una finalidad recreativa, como se dice ahora, ¿no? Porque se alcanza una hipersensibilidad de todos los sentidos y entonces es realmente un gozo. La luz del día, el viento, los colores de la naturaleza. Desde luego siempre es preferible tener una experiencia de este tipo con gente que tenga... con la que tú tengas una plena confianza, de preferencia que haya alguien que pueda estar pendiente de ti, de darte un vaso de agua o algo que se te pudiera ofrecer, digamos, porque puede haber cierta incapacidad física para tener movimientos normales, digamos, ¿no? Puede afectar un poco el habla, por ejemplo, puedes no expresarte correctamente, en fin. Entonces... esto puede crear algún inconveniente y es muy importante que estés bien acompañado con gente de toda tu confianza. ¿Y qué te ha parecido a ti este libro, que lo prologaste, pero
¿Qué ventana nos abre a los mexicanos? Qué bueno que se lo publicó siglo XXI, porque luego estos temas son tabú. No, no toquemos la marihuana, no, no toquemos los hongos, no, no toquemos esto. Y yo creo que hay que tocar todo y saber si le gusta o no le gusta, y si qué alcances tiene, qué limitaciones tiene, qué prejuicios, qué dificultades o qué alegrías puede tener uno. Sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo. Son temas que ya estamos ya en condiciones desde hace bastante tiempo de tratarlos en voz alta, con inteligencia, con buena información. Entonces, este libro no es que te proporcione información en términos del principio activo, que es la psilocibina, ¿no? Sí. Esta información la da, por ejemplo, Albert Hofmann, en su libro sobre el LSD, en donde se refiere también a sus experiencias con la psilocibina. Aquí lo que vamos a encontrar, y es muy interesante que las nuevas generaciones se acerquen a él, este decía al principio una información sobre la ritualidad de los pueblos originarios, y específicamente sobre el pueblo mazateco, porque el empleo de plantas psicoactivas viene de muy lejos. Hay en el Museo Nacional de Antropología un entierro en la sala de Tlatilco, donde está, donde fue sepultado, está el esqueleto, digamos, de un chamán que tiene unos 3.000 años de antigüedad, si no recuerdo mal, es de 1.000 años antes de Cristo. Uh-huh. Es del periodo preclásico y tiene unos hongos elaborados, hongos de cerámica a su lado, y un mortero en donde los arqueólogos encontraron restos de plantas psicoactivas que fueron preparadas por este chamán. Entonces, al menos desde ese tiempo, según lo están indicando estas evidencias arqueológicas, hasta nuestros días, esto se ha empleado de una manera inteligente, racional, mesurada, digamos. No se trata de drogas, no se debe emplear el concepto de droga para nombrar a estas sustancias. Eso te llevaría también a un equívoco al que ha llevado a la sociedad mexicana y a otras sociedades desde hace tiempo, y que es necesario corregir, porque ni causan adicción, ni causan problemas sociales, conflictos, violencia, todo lo contrario. Utilizado como lo han utilizado los pueblos originarios desde hace miles de años, tienen buenos resultados terapéuticos. Pues creo que este libro nos abre una ventana que nos tendrían clausurada, como otros libros que daremos cuenta aquí. Y pues como seres humanos tenemos que conocer todo lo que pasa en el mundo, saber sus ventajas, sus desventajas, si nos causa placer, si nos causa dolor, si ese es el camino correcto, y no simplemente ignorarlos porque nos dice cierta autoridad que a veces no sabe nada de nada. Fíjate, Jorge, que hay un movimiento ya en favor de que la psilocibina sea sacada de la lista prohibida de la Ley General de Salud para que pueda pasar a la lista de sustancias permitidas, para que pueda tener una utilidad médica, como está empezando ya a suceder en otros países. Pues sí, y es lo mismo que tenemos con la marihuana, que no acaban de legalizarla. Sí. Y entonces hay que abrir, insisto, las ventanas del mundo para ver qué está pasando y no simplemente cerrarlas para evitar los problemas. ¿Algo Así más es. Que agregar, mi querido? Solo mencionar, Jorge, que también fue un médico mexicano y era director de la Secretaría de Salud, secretario de Salud en la época de Cárdenas. Así es. El que tuvo la iniciativa de despenalizar la marihuana. Así es. Y hubo presiones muy fuertes de los Estados Unidos para que esa ley se derogara. Así y se es. Volviera a penalizar. Y míralos tú ahora haciendo el gran negocio en los Estados Unidos al introducir estas sustancias en el mercado, que no son, lejos de ser dañinas, son sustancias que aplicadas correctamente son benéficas para la salud. Sí, ya está el farsante este de Vicente Fox, que quiere utilizar los dineros que se robó en su rancho para hacer un campo de marihuana inmenso. Sí. Es decir, la doble moral, como siempre, ¿no?
Te agradecemos mucho, Julio. Muchas gracias, Jorge. Otro abrazo para ti. Muchos saludos. Vean ustedes, por favor, Vida de María Sabina, La savia de los hongos, de Álvaro Estrada, con la introducción de Julio Glockner. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Alma. De las montañas venimos para invitarlo a comer un lechoncito en su vara y un buen pitarro a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer un lechoncito en su vara y un buen pitarro a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer un lechoncito en su vara y un buen pitarro. Acerquémonos a la vida y visión de la chamana a través de la lectura del libro titulado Vida de María Sabina, La savia de los hongos. En la música escuchamos la hermosa canción De las montañas venimos, de Patricia Salas. Ella es cantante chilena. Desde muy pequeña dio a conocer su inclinación por la música y hace más de 2 décadas representa la cultura musical latinoamericana. Independientemente de qué canciones ella interprete, en tiempos en los que es común la falta de comunicación y la ausencia de entendimiento, la pequeña de la gran voz, como la llaman cariñosamente, nos abre los brazos con su música. Ahora escuchemos nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. 2022, año intenso en la vida política nacional. 2022, este año que está por concluir, tuvo intensidad en el reacomodo político electoral y la geografía de quienes detentan el poder en el país. México está polarizado en 2 grandes bloques que definen con sus determinaciones y actos el rumbo que proponen para que la sociedad consolide la vida democrática. Por un lado está el bloque que gobierna mayormente al país en 20 entidades federativas, con Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, que han consolidado más posiciones de poder en una apuesta que busca hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación con su planteamiento de lucha frontal contra la corrupción y la apuesta por colocar primero a los pobres como sector prioritario para ser beneficiado de las acciones de gobierno. En contraparte están los gobiernos estatales controlados por la oposición, 5 gubernaturas en poder del PAN, 3 bajo dictados del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano, y una entidad bajo el mando del Partido Verde y otra más cuyos destinos dirige el extinto Partido Encuentro Social. La oposición política del PAN, el PRI y el PRD se aglutinó sin simulación alguna en Va por México,
dejando de lado principios ideológicos en un bloque de carácter neoliberal cuyo eje de acción política se ha centrado en tratar de criticar los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sin mayores propuestas que puedan generar entusiasmo entre la sociedad. La disputa electoral en 2022 se centró en las elecciones estatales celebradas el pasado 5 de junio en 6 entidades federativas del país. Los resultados de esta contienda dejaron claro que Morena y sus aliados triunfaron en 4 de las 6 gubernaturas en disputa: Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, y la oposición solo retuvo los estados de Durango y Aguascalientes. De este modo, 2022 se caracterizó por la consolidación del poder territorial de Morena. En Aguascalientes ganó la contienda Teresa Jiménez, la candidata panista de la alianza opositora Va por México, quien venció a la aspirante de la coalición de Morena, Nora Rubalcaba. En Durango, el candidato priista Esteban Villegas, de la alianza opositora Va por México, ganó a la aspirante de la coalición de Morena, Marina Vitela. En Hidalgo, el PRI perdió su hegemonía histórica de un siglo en la entidad y el candidato de Morena, Julio Menchaca, ganó la plaza rebasando por más de 30 puntos a la secretaria general del PRI, Carolina Villano. En Oaxaca, el morenista Salomón Jara, con casi 60% de votos, arrasó frente al candidato del PRI y PRD, Alejandro Avilés. En esta entidad, el voto de la oposición se fragmentó. En las elecciones del 5 de junio de este año en Quintana Roo, con el 56.7% de los votos, ganó la gubernatura la candidata de la coalición de Morena, María Elena Lezama. Laura Fernández, la aspirante perredista de la alianza opositora Va por México, logró solo el 16.4% de los votos. En Tamaulipas, el senador con licencia de Morena, Américo Villarreal, se impuso con el 51.1% de los votos frente al candidato de la coalición de PRI, PAN y PRD, Julio Verástegui, que obtuvo solamente el 43.25% de las preferencias. Aunque los resultados de las elecciones en Tamaulipas fueron impugnados ante el Tribunal Electoral, finalmente, tras la revisión de la elección, se dio el triunfo a Américo Villarreal a pesar de los intentos del gobernador panista saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, de impedir la llegada de Morena a gobernar en la entidad. Desde el primer día de enero de este 2023 que está por comenzar, inician los procesos electorales para la renovación del poder en importantes entidades del país, el Estado de México y Coahuila, los dos últimos reductos de gobierno que le quedan al PRI y que se ponen en disputa en las elecciones del 4 de junio del 2023. En las elecciones para la renovación del gobernador del Estado de México, las encuestas previas dan mucha ventaja a quien será la candidata por Morena, la exsecretaria de Educación, Delfina Gómez. Una encuesta publicada en noviembre por el periódico El Financiero señaló que la morenista Delfina Gómez llevaba la delantera en ese momento, sacando 12 puntos a la priista Alejandra del Moral como posible candidata aliancista. La aspirante de Morena tenía el 45% de respaldo frente al 33% de la priista. En caso de que el aspirante de la Alianza Va por México sea el panista Enrique Vargas del Pilar, la ventaja de Delfina Gómez se reduce a 9 puntos de diferencia, al tener 46% de votos frente a la preferencia de 37% que tendría el candidato del PAN en la alianza con el PRI y el PRD. La encuesta reveló también que en un escenario sin coalición opositora a Morena, Delfina Gómez capta el 40% de la intención del voto frente a 24% que atrae Enrique Vargas, candidato único del PAN, y 22% que obtendría sin alianza opositora la candidata del PRI, Alejandra del Moral. Las elecciones estatales en Coahuila también ponen en juego seguir bajo el histórico mando del PRI o cambiar con la ola de triunfos de Morena y sus aliados políticos. El pasado 12 de diciembre, Morena definió mediante una encuesta quién será su abanderado para la gubernatura de Coahuila. En la encuesta de reconocimiento de mediados de noviembre realizada por el partido Morena, quedaron como finalistas a obtener
la nominación de la candidatura del partido oficial al gobierno de Coahuila. Cuatro personajes: el senador Armando Guadiana, con el 76.1%, obtuvo el mayor respaldo. El ex legislador Luis Fernando Salazar quedó en segunda posición con el 53.2% de apoyo. En tercer sitio se ubicó al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, con el 45.9% de respaldo. Y finalmente, en esta terna también se considera a Reyes Flores, el coordinador de los programas del bienestar, con el 21.8% de apoyo en la encuesta previa. Para las elecciones estatales en Coahuila, la coalición Va por México busca también perfilar un candidato en común en una entidad gobernada por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís. El candidato con más respaldo para encabezar la coalición Va por México en Coahuila es el priista Manolo Jiménez Salinas, cercano al gobernador. En Coahuila el PRI ha gobernado al menos 9 décadas y es una de las entidades donde nunca se ha producido la alternancia en el poder. Además del gobernador, se elegirán 25 diputaciones locales. Los resultados impredecibles por ahora de las elecciones del 4 de junio de 2023 en el Estado de México y Coahuila son importantes porque de ello depende el posicionamiento político de los diferentes actores rumbo a la definición de la elección presidencial del 2024. Ya llegó la noche buena. Que ya llegó la noche buena. Vengan mujeres y hombres a pasar un rato ameno. Óiganos tocar. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y canten. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y gocen. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen. Báilala bien, bailador, dale la vuelta otra vez. Cuando dé la media vuelta, cuidado si le pisa un pie. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen y canten. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen y gocen. Bailen mujeres, mi dulce son. Bailen. Graña tenía una vaca y no la supo cuidar. Tanto la quiso ordeñar que se le murió de flaca. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y canten. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y gocen. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen. Hace un año que de ti me enamoré. Víspera de Nochebuena, mira si me acordaré. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y canten. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen. Soy muchacho. Ya llegó la noche buena. Bailen mujeres. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y gocen. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen y canten. Bailen mujeres mi dulce son. Bailen. Agradecemos a Víctor Bárcenas el balance de la vida política nacional que, como dice, ha sido intenso durante el 2022 y continuará durante 2023. Estemos atentos a cómo van sucediendo los movimientos de los diferentes partidos. Escuchamos a los compadres interpretar La Navidad, de Lorenzo y Herrezuelo, o El Caney. Fue un músico de la trova tradicional cubana, cantante, guitarrista y compositor.
Lorenzo y Compay II, formaron el legendario dúo Los Compadres, y más tarde II fue sustituido por Reinaldo y Arrezuelo, hermano de Lorenzo, conocido como Rey Caney. Usted escucha datos y hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915 o marque el 5541551060. Está listo el comentario de Jorge Meléndez. Adelante. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Venga la marihuana. Ignacio Lozano, mejor conocido como Nacho Lozano, es un periodista que ha incursionado en todas las facetas de este oficio: radio, medios impresos y televisión. En esta última tarea estuvo un tiempo en un programa de revista que lo único daba noticias diferentes, que pasó a la polémica con voces muy diversas a las habituales en la mal llamada Caja Idiota. Pero además involucraba al equipo que lo ayudaba a realizar el matutino, lo mismo al camarógrafo que al iluminador, haciendo un ejercicio para mostrar que todos son parte esencial en el trabajo de un programa televisivo, e incluso que muchos de los trabajadores que frecuentemente no aparecen en pantalla tienen no solo un papel esencial en la elaboración del producto, sino que en muchas ocasiones saben más que las grandes estrellas. Es decir, Lozano entendió que un producto es realizado por todos los que lo elaboran. Bien por el buen Nacho. Hace poco salió a las librerías un nuevo texto de este periodista en serio con el título Queremos Mota, editorial Grijalbo. Una exigencia de las juventudes del mundo, la cual en México ha sido aparentemente legalizada, pero es objeto de la represión, extorsión y castigo de las autoridades para sancionar a los jóvenes. Hemos visto una buena cantidad de marchas de las mal llamadas motorolos, varias de ellas organizadas por el fallecido Carlos Martínez Rentería, que además la recomendaba ampliamente en su revista Generación. Pero a pesar que esta yerba muy estimulante y curativa, mi abuela la ponía en alcohol y en las noches la frotaba en sus piernas para evitar los dolores de las reumas, por ejemplo, continúa siendo no solo controlada malamente, sino parte de la extorsión de policías y miembros del Poder Judicial frecuentemente. En 2017, el Diario Oficial de la Federación consideró que los poseedores de la también llamada Juanita podían tener sus dosis individual sin mayores problemas. Pero como siempre, la legislatura, tan falta de interés para posibilitar que nadie sea sancionado si es un fumador habitual o lo usa para actividades recreativas o curativas, evitar el insomnio, por ejemplo, no la ha legalizado plenamente. Mientras que en más de la mitad de los estados de la Unión Americana llamada Estados Unidos, uno puede acudir a establecimientos para adquirir esta planta tan codiciada. Hay que recordar que en el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940, gracias a la posición del doctor Leopoldo Salazar Viniegras, se abrieron establecimientos para vender la hoja verde. Aunque después, debido a las presiones de nuestro vecino del norte, se prohibió su uso y consumo, algo que aumentó en la época de Richard Nixon, la represión, gobernante estadounidense que en 1971 inició el combate contra las mal llamadas drogas. Estamos ahora en México en una situación ambivalente, ya que es legal a medias,
hasta que la Cámara de Diputados expida la ley abierta y reglamentaria. En el texto de Nacho Lozano podemos leer anécdotas graciosas, amargas y singulares del uso de esta planta tan usada en México por siglos. Y en la página 120 dice Nacho Lozano: el premio Nobel de Literatura Octavio Paz publicó Corriente Alterna, donde explora el uso estético de las drogas. Paz escribió un poema sobre un grupo de jóvenes trepados en una pirámide de Teotihuacán, donde la marihuana es protagonista. Se llama Himno entre Ruinas. Importante y gran libro, cuyo título queremos nota, es una exigencia a las autoridades para que se dejen de vaciladas y cumplan con sus obligaciones. Make those calcos shine. Put on your drapes, ese vato. Make those calcos shine. The holding court on the corner, marijuana boogie recomendación para leer esta temporada es el libro de Nacho Lozano, Queremos Mota, editado por Grijalbo. Este libro ofrece un panorama sobre dos Méxicos, el conservador y el informado respecto al uso y efectos de la marihuana. En la música escuchamos Marihuana Boogie de Lalo Guerrero, quien fue un músico compositor pionero cuyas canciones bilingües y personaje bicultural le ganaron el título honorario de El Padre de la Música Chicana. Fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk, también conocido por sus canciones con las ardillitas de Lalo Guerrero. Es momento de saber qué pasa en otra parte del mundo. Escuchemos. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father everything. Manifestato quella che ha pasaporte internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Ucrania, la guerra por la desinformación. Datos y hechos. Y esta sección salieron al aire cuando la guerra entre Ucrania y Rusia no tenía ni un mes de haber estallado. Desde ahí,
solamente en dos ocasiones hemos hablado del conflicto armado que más influencia tiene en la vida de todos en la actualidad. Muchos de los males económicos y sociales en los que el mundo está enfrascado hoy en día emanan del conflicto que se está desarrollando en lo más profundo del este europeo. Pero, ¿por qué no hemos hablado más de la misma? Es sencillo. En la era de la información, lo que predomina en los dos bloques que combaten de manera directa e indirecta en este conflicto es la desinformación. Los sesgos, y no la crítica, son los que se han apoderado de la gran mayoría de la información que consume el mundo sobre la guerra en Ucrania. Decir una verdad en torno a un conflicto bélico nunca ha sido simple. En este caso, lo es aún menos. Los grandes medios occidentales, sin importar sus banderas, han respondido al conflicto bélico con un análisis que más bien parece propaganda. The Guardian, el gran medio del bloque progresista del Reino Unido, se ha volcado completamente en contra del régimen de Putin, mostrando sus derrotas, sus fallas y contradicciones. Al mismo tiempo, todo aquel que se declare contrario a Rusia ha sido santificado. Una calca de esto se puede ver en el New York Times. El gran medio demócrata del vecino del norte, escasos días antes de que estallara el conflicto armado, criticaba de manera implacable a Zelensky y el que era entonces un gobierno impopular entre los ciudadanos ucranianos. Un par de semanas después, la imagen del mandatario ucraniano tuvo una metamorfosis. De repente, era un prototipo de buen gobernante y un tipo muy popular. La crítica señala los claroscuros. La propaganda encumbra ídolos y crea demonios. Por su parte, Rusia es una fábrica probada de noticias falsas, las cuales son una herramienta para que el régimen dictatorial de Putin empuje campañas de líderes afines a su proyecto de mundo. Es más que sabida la influencia que tuvo el aparato ruso en la desinformación que llevó a millones a darle la victoria a la derecha radical en el Reino Unido, en especial con el tema del Brexit en 2015. Un año después, esos mismos agentes coadyuvaron con las fuerzas más obscuras de la política estadounidense para que Trump subiera a la presidencia del país con más peso en el mundo. Como es natural, ese aparato se ha desplegado para hacer ver a las autoridades y ejército ucraniano como neonazis, esto con tal de generar simpatía en torno a las fuerzas rusas. Si bien hay un sector que es de esa calaña, como el famoso Batallón Azov, en Ucrania conviven distintas fuerzas políticas que buscan defender la soberanía de su país desde 2014, cuando Rusia invadió Crimea. En suma, en esta guerra no es tan fácil distinguir entre ángeles y demonios. Putin es un dictador moderno que pisotea los derechos de las minorías en su país y que arrastró a su población a una guerra en la que no estaba de acuerdo la mayoría de la ciudadanía. Más allá del hombre fuerte que pintan en redes sociales, es el típico político avejentado y obsesionado con el poder. Un tipo de gobernante que, para nuestra desgracia, es muy común hoy en día. Esto no quiere decir que no haya sido provocado por Occidente para iniciar esta guerra, lo cual no es, como se suele manejar, única y exclusivamente su culpa. La OTAN acumuló pecados desde la caída del bloque soviético que fueron una afrenta muy clara a Rusia. Occidente jugó con fuego y las consecuencias son más que visibles. Analizar un escenario con esta clase de complejidad no es sencillo. Por ello, querido radioescucha, cuando oigas o leas a alguien opinar de manera categórica sobre la guerra en Ucrania, piénsalo dos veces. Quizás la propaganda se haya comido a la crítica. Muchas gracias por tu escucha. Disfruta de las fiestas y nos encontramos en el Datos y Hechos de la siguiente semana. Anoitecer, o sino gemer, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem
a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. O sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Además, como dice Ricardo Mercado, de las acciones bélicas en esta guerra, es fundamental el papel que juegan los medios de comunicación, que, como sabemos, nos afecta a todos en el planeta. Hagamos votos para que finalice pronto. En la música escuchamos Boas Festas, de José de Assis Valente, que es considerado un pionero de la música popular en Brasil, habiendo creado en el país las canciones típicas de las fiestas de junio y de Navidad. Interpretan Caetano Veloso y Gilberto Gil. La amistad entre ellos sin duda se llamaría patrimonio histórico y cultural brasileño si se pudieran incluir relaciones de importancia histórica y simbólica. Nacidos con menos de 2 meses de diferencia en 1942, la pareja tenía mucho en común sin darse cuenta. Y así llegamos al final de esta edición de Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Lo esperamos el próximo viernes 30 de diciembre de 2022 a las 13 horas con 5 minutos. Disfrute de su fin de semana. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muy buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.